7:44 PM, el Bus Colombia continuó hoy su recorrido por Cúcuta para escuchar las propuestas de los candidatos a la alcaldía de esa ciudad. En la capital del norte de Santander, los aspirantes hablaron de inseguridad, desempleo, contrabando, situación de deportados y fraude electoral. Al Bus Colombia en Cúcuta se subieron Jorge Acevedo de Cambio Radical, David Castillo del Partido Verde, César Rojas de Opción Ciudadana y Carlos Luna del Partido Liberal. Luna dijo que es prioritario diseñar un plan para buscarle trabajo a los 13.500 colombianos expulsados de Venezuela que se mantienen en Cúcuta. Los informales se quedaron sin empleo, los informales están desempleados. Hay que generar unas medidas permanentes, no transitorias, no en el marco de planes de choque, sino de fondo. Según el candidato de Cambio Radical, para ganarle la guerra al contrabando en la frontera, hay que generar empleo. Nuevas apuestas de negocio en la ciudad de Cúcuta, nuevos modelos de negocio, planes de incentivos tributarios para la llegada de nuevas empresas a la ciudad de Cúcuta, blindar la empresa existente. Sobre el tema de seguridad, David Castillo del Partido Verde dice que hay que erradicar el atraco, los robos de celulares y de motos en Cúcuta. Voy a incrementar el número de cuadrantes, dotando a la Policía Nacional de motos, radio, morforrad, para que en tiempo real puedan capturar a los delincuentes y conocer sus antecedentes. Sobre la denuncia de la misión de observación electoral que ubica a Cúcuta como una ciudad de alto riesgo en fraude electoral, César Rojas de Opción Ciudadana dijo que su campaña no se presta para este delito. Hay que blindar todas las campañas y apoyar nosotros también y colaborar con las autoridades que están ellas expuestas a que tengan todas las revisiones correspondientes. Si quiere conocer más propuestas de estos candidatos, puede visitar www.noticiascaracol.com o www.bluradio.com o leer el diario El Espectador. El próximo destino del Bus Colombia es Santa Marta, en donde hablaremos con los candidatos sobre la crisis del abastecimiento de agua y la inseguridad en la ciudad. En este momento hacemos el cierre de la encuesta de Cúcuta. Atención a los resultados finales. A la pregunta, para mejorar la situación económica, ¿qué debe hacer el futuro alcalde de Cúcuta? Así respondieron a través de Twitter. Bajar impuestos locales, 14%. Generar empleo, 61%. Combatir contrabando, 18%. Vivienda para deportados, 7%. Como siempre, gracias por participar. Vale.